Yeah. Hola, hola, buenas tardes señores. Bienvenidos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Flor? Bienvenida. Gracias, bien. Ricardo, siempre listo por ahí. Hola, Ricardo, ¿me escucha? Ricardo, creo que no me escucha. Ya mira, su cámara siempre enferma. Hola, buenas tardes, ingeniero. Sí, no no hay manera, no sé qué le pasó. Y si me enciende la lucecita de la cámara, pero a saber. Mire, y no será de que algunas laptops, ¿verdad? No todas. Ajá. Traen como una pestañita que hay que moverle para ¿Qué? no sé que no esa no trae. Ajá, para ver, que hay una que como que protege, no, pero esa no tiene. Ah, bueno. Ajá, pero no, no es eso. Pero igual voy a seguir viendo a ver cuándo logro que me vale. la revisen también. Bueno, bueno. Pero bienvenida hoy. Ricardo, hoy sí, ¿ya me escucha? Hola, Ricardo. Pareciera que no me escucha, Ricardo. Bueno, a ver, Cindy. Cindy, no la vemos, Cindy. Vamos preparándonos, por favor. Ahí por el me por medio del WhatsApp les envié dos libros de trabajo. Vamos preparándonos. Marisol, Marisol, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, bien, bien, gracias a Dios. Aquí con bastante lluvia, pero aquí estamos. Ya se va a quitar, dicen que hoy va a pasar. Dicen, vea. Eso esperamos. Eso esperamos. <risa> <risa> ok. Eh, Joana Y la Claudia y estaba aquí. Y este le habla la Claudia para decir. Eso. Ah, bye. Okay. Este okay. le habla <laughs> <laughs> <Chamboso>. hola Carla. <laughs> ¿Qué pasó? Carla, ¿me escucha? Carla. Carla. Bueno, ¿Laura me escucha? Sí, ingeniero. ¿No tiene camarita, Laura? No, no, solo audio. Ah, bye. Vale. Pero bienvenida. Eva, Susana? Perdón, perdón, no le podía contestar. Ah, no, 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 no. es que no, eh, como que está platicando con alguien, pensé yo que me estaba hablando a mí. No, 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 perdón. Bueno, bienvenida. Se conecta a Susana, dice, ahorita le contesta, solo está conectando el audio. Bye. Eva Susana. Eva Buen Susana. día, ingeniero. Hola, ¿qué tal? Ya la había saludado. Pues no, pero mire. Viene camarita. No, solo calidad de oyente. Ay, hay que pedir ahí en el trabajo. Buena excusa. Sí. Ok. Eh, Julio. Julio Fuentes, ¿me escucha? Sí, ingeniero. No tiene, ¿verdad? No tiene camarita. No. 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 Ay, buena excusa. Ya le, ya le dije también a, su, a Eva. También te lo marco. Sí. Vamos a haciendo... eh... Sí. Zulma. ¿No será que nos ha escrito Ajá. mal su nombre? Porque vemos suma. Zulma, Jenny. Hola. Eh, ¿Será que nos ha escrito mal su nombre? ¿No es Ulma? Sí. <laughs> ok. Ya decía yo, qué raro está eso. Eso está sospechoso. Bueno, quienes puedan, por favor, enciéndame la camarita. Hoy sí, Ricardo, ¿ya me escucha? Sí, hoy sí, le escucho, ingeniero. No sé qué pasaba, ah, pero. <laughs> sí, sí, porque yo le hablaba y le hablaba y... Nada. Y nada, ¿verdad? <laughs> ¿eh? No había nada. Quitamos, quitamos. Excelente. Bueno, señores, ahí por medio de WhatsApp les envié dos libros de trabajo, ¿verdad? Me parece un poquito más adecuado enviarlos por el WhatsApp porque no se pierden. Es decir, no importando si entra, habían entrado o no, ahí están, ¿verdad? Así que, por favor, los vamos abriendo. Y durante esta clase, voy a, a mostrar. Vaya, Cindy, está bien. Voy a mostrar eh, dos funciones. Es probable que las hayamos, las hayamos estudiado ahí por el Excel básico, pero de manera muy, muy básica, ¿verdad? Y de todas maneras, ¿verdad? Quienes no llevaron el, el básico, tengo yo que, que asumir como que no sabemos nada sobre estas dos funciones, que se llaman contar puntos .sí y sumar puntos .sí. Otras dos funciones muy importantes y, y que se utilizan bastante seguido en el ambiente de Excel. Las dos son funciones, o la Leida no la había visto. Eh, las dos son funciones de condición y se basan en una condición o en un criterio. Por lo tanto, esa va a ser, esa va a ser el estudio de hoy y de mañana. Ah, no, espérenme. Hablando de mañana, mañana no hay clase, ¿verdad? Ya saben por qué. ¿Mm? A sueto. A sueto. Por el día sí, de que... ingeniero, perdón, y aprovechando, fíjese que del mensaje que mandaron en privado, los números de Inglés Corporativo, ¿Sí? decía ¿Sí? que el horario era de lunes a jueves. Pero no sé si quizás se equivocaron o, o así va a ser el horario siempre. Sí, fíjese, es que ya no son 20 horas, sino que 16. Ah, entonces solo es de lunes a jueves, sí. excepto sí. esta semana que mañana es a sueto. Sí, mañana es asueto, entonces ah, okay. la del día de mañana se traslada a este mismo viernes. Ah, ok. Entonces, este viernes sí y el siguiente ya no. El siguiente ya normal, de lunes a jueves. Ah, ok. Ok, perfecto, ¿verdad? gracias. Ahora, ¿por qué de 16 horas? Eso sí que no lo sé. A mí solo me dijeron. Ahora van a ser de 16 horas, ¿verdad? Uh -huh, si okay. alguien quiere consultar ahí por medio del, del chat de, de grupo, ahí pueden hacerlo. Oye. Ok, gracias, Yaniro. Bueno, Yanira entonces todos están avisados, ¿verdad? Mañana no hay clase y digo y hago énfasis pues porque no quiero que mañana alguien entre y yo no sabía, a mí nadie me dijo. <laughs> ah, bueno, no entró a clase, quizás, ¿verdad? O entró tarde, sería la respuesta. Así que eh, ya todos estamos enterados. La clase del día de mañana se traslada al día viernes. Bueno, entonces eh, voy a compartir mi pantalla. Espérenme que han abierto todavía estos libritos ah, ahorita. ¿Me confirman si ven mi pantalla? Sí. Bye. Sí. ¿Qué tenemos acá? En el libro que se llama Sumar Puntos sí y Contar Puntos sí, y alumno. Ese es el primero que vamos a ver. Ese es el más sencillo todo, pues, porque lo voy a explicar a manera de, de entrenamiento, ¿verdad? Bye. Vamos a comenzar. Tal y como lo dice aquí la hoja contar.si, sí, vamos a comenzar con esa función. ¿Qué hace la función contar.si? Sí? Si hacemos remembranza, ¿verdad?, de los que estuvieron conmigo allá en el Excel básico vimos una función que se llamaba contar, solo contar, y que nos servía para contar el número de datos, el número de números, por cierto, de un rango de datos. Si queríamos contar datos tipo texto, entonces contábamos con la función contará. Aquí no. Aquí se trata de contar en base a una condición. ¿Y qué hace esta, esta función? Contar. Si sí, nos da la oportunidad de contar el número de celdas de un rango que cumplan con una condición. Que cumplan con un criterio establecido. Y solamente cuando el valor de dichas celdas cumple la condición, se considera entonces dentro de la cuenta. Ok, entonces ahora no, no solamente es de contar por contar, ¿verdad? Porque la función contar y contar son fáciles. Ahora no. Vamos a contar en base a un criterio. Tenemos esta tablita. Esta tablita que eh, nos habla sobre nombres de productos y su respectivo color. Aquí hay un pequeño error de mayúsculas, lo vamos a poner. Ahí lo corregimos, porfa. Tengo esta lista de artículos y cada uno tiene asociado un color, la camisa blanco. Aquí tenemos otra camisa, pero gris. Eh, pantalón azul, otro pantalón, pero negro, otro pantalón, pero gris. Y así sucesivamente, ¿verdad? Necesitamos contar el total de artículos que son de color azul. Por ejemplo, puedo proceder aquí a escribir un título en la C1 que diga artículos azules. Me coloco debajo del título. Y comienzo por escribir el símbolo igual, nombre de la función contar, punto sí. Como toda función, necesita de argumentos, por lo tanto, abrimos el paréntesis. Observamos, según la ayuda del Excel, que nos pide dos argumentos. Uno, el rango, donde voy a ir a contar. Bueno, el rango corresponde a donde se encuentran los datos de colores. Por lo tanto, voy a marcar el rango desde la B2 hasta la B11. Eso fue el primer argumento, el rango donde se encuentran los colores en este caso. Separo argumento con punto y coma o coma, según sea su caso. Y ahora nos pide el criterio. El criterio vendría siendo el color que yo quiero ir a contar, que en este caso sería azul. Recordemos que si vamos a escribir un argumento dentro del paréntesis de una función, y si ese argumento es de tipo texto, lo tenemos que encerrar entre Comillas, ¿verdad? Ok, yo voy a escribir entonces comillas azul. Cerramos la comilla. Y eso es todo. Cerramos el paréntesis. Y me dice que dos. Son dos. Los artículos en color azul. Aquí está uno. Y el otro está acá. Cuéntenme, ¿cómo le fue? Bien, bien, bien. ¿Bien todos? ¿Me confirman todos, por favor? ¿Me confirman? A mí no me da, no sé qué hice mal. Vaya, ahí está, mire, ahí está escrita eh, la función Ponte con todos sus sí. argumentos. Si lo uh -huh. pueden corregir. Ah, sí, le puse punto y coma, mete dos puntos. Ah. Sí, hoy sí, confirmo. Va, ¿todos los demás me confirman? Sí, está bien. Solo para recordarles que Pero estoy en. Un momentito, ingeniero. Dígame. Tengo problemas con la compu. Sí. ¿Qué necesita? ¿Más tiempo? ¿O cómo? Sí, sí. Un momentito, nada más. Bueno, bueno, ahí se la dejo. Y me confirma cuando ya esté lista. esperando. Gracias, ingeniero. Ya está. Vale, perfecto. Ok. Esto es el caso que nosotros querramos escribir directamente el criterio dentro de el segundo argumento, ¿verdad? Como es un criterio del tipo texto, entonces es necesario que encerremos, eh, que encerremos entre comillas el texto a ir a, a buscar, es el criterio, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, dijera, no, 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 yo no quiero escribir azul aquí, ¿por qué? Porque eh, yo eh, seguido estoy cambiando de color. Vaya, por ejemplo, entonces voy a escribir un nuevo encabezado por aquí. Y voy a escribir negro, por ejemplo. Entonces me vengo acá a modificar el criterio y en vez de escribir azul, voy a borrar esto de acá. Digo que quiero utilizar una referencia de celda, ¿verdad? Entonces yo sé que el color el nuevo color que yo quiero ir a buscar, pues ya no tengo necesidad de irle a escribir entre comillas, porque yo puedo hacer referencia de celda hacia la D2. Le doy un clic a la D2. Ay, espérame, ¿cómo le cae encima? Entonces no se logra ver. Espérame, vamos a hacer esto un poquito más ancho. Vamos a ver ahora. Decía que vamos a borrar el azul con comillas. Y hoy sí, vamos a hacer referencia. Creo que no me va a funcionar tampoco porque se queda corta todavía la, el ancho de la columna. Bueno, voy a escribir entonces manualmente la dirección de la celda que sería la D2. Mayúscula o minúscula es indiferente. Aquí tuve un errorcito. D2. Bueno, observe cómo está haciendo referencia hacia la D2. Y nos da que negros hay tres. Aquí tenemos uno, dos, tres. Ahora, ¿cuál es la ventaja de haber utilizado una referencia celda? Que yo puedo cambiar el color acá sin necesidad de tener que ir a modificar el criterio de la función que escribí en la C2. Por ejemplo, le voy a poner gris. Me dice dos. Le voy a poner café. Me dice dos también, porque hay dos cafés. ¿Cuántos blancos habrán? Escribo blanco. Me dice uno. Esa es la ventaja de utilizar una referencia de celda. ¿Estamos bien, señores? Sí. Pero note que ahora la parte del criterio ya no lo tengo que encerrar entre comillas. ¿Por qué? Porque hice una referencia de celda hacia la de 2. Bueno, eso es todo con respecto a la función contar.si. .sí. La función sumar.si, .sí, nos vamos a ir a la hoja, sumar.si .sí 1, es un poquitito, un poquito más compleja Haciendo una analogía, la función SUMAR.SI nos permite hacer una suma suma no cuenta una suma de las celdas que cumplen con un criterio. Y de esta manera excluir aquellas celdas que no nos interesa incluir en la suma o en la operación. Vamos a hacer un, un ejemplo chiquito. ¿Qué tal si yo dijera de este rango de números quisiera solo sumar aquellos números que contengan el número 5? Bueno, en ese caso yo le estaría diciendo al Excel que solo... Solo quiero sumar los números 5. Me voy a colocar aquí. En la C 1. Quiero obtener la cuen, perdón, la suma de solo los números 5. Vengo yo hoy y digo igual. Sumar. No importa si escribimos mayúscula o minúscula. Eso es indiferente en el nombre de la función. Es sumar punto así Abrimos paréntesis y observe que ahora el Excel como ayuda, como guía, me está diciendo que requiere de dos argumentos, rango, criterio y rango suma. Y digo dos criterios, nada más, perdón, dos argumentos porque el último aparece encerrado entre corchetes. ¿Qué significa que esté encerrado entre corchetes? El rango suma a ah, todo argumento que se le muestra a usted en la ayuda de una función que se encuentre entre corchetes significa que es opcional. Pero mucho cuidado, cuando digo opcional, no significa que si lo escribimos bien y si no, también. No, no significa eso, señores. Vamos a ver cuántos me han apagado la cámara. Ah, right. Ajá, Leida. La agarramos de sorpresa. Bueno. Rango. El primer argumento y criterio sí son obligatorios. Rango suma depende de nuestra necesidad. Por el momento nos vamos a quedar solo con los dos primeros argumentos. Ya voy a explicar por qué. Lo que sí tenemos que tener bien claro es que rango suma aparentemente no es obligatorio, pero depende de nuestra necesidad. Con un ejercicio va a quedar más claro. Por el momento, yo le voy a decir al Excel que voy a especificarle el, el argumento rango, que sería todo ese rango que está aquí. Ahora, separador de argumentos. Voy a especificar el criterio. Si yo quiero sumar solo aquellos números que son cinco, pues cinco le voy a poner en la parte de argumento de el segundo argumento de criterio. ¿Y por qué no le encierra entre comillas? Me podría usted preguntar. Recuerde que las comillas solo son necesarias cuando el argumento es tipo texto. En este caso es número. Igual que una referencia de celda, no necesita de comida. Bueno, y eso es todo por el momento. Rango suma, no lo voy a especificar, yo lo había dicho. Cierro paréntesis. Y me dice 10. ¿Por qué? Porque 5 más este otro 5 es 10. ¿De acuerdo, señores? ¿No funcionó? Hola, hola. Sí, ingeniero, funciona. Vamos al siguiente ejemplo. A la hoja sumar puntos sí dos. Vamos a cambiar ahora la condición. Los datos son exactamente los mismos que veíamos en sumar punto si uno. Pero ahora lo que queremos es sumar aquellos números menores que tres. Vamos a ubicar por aquí también en la C1. Voy a escribir igual sumar punto si. Abrimos paréntesis, especifico el rango como primer argumento, separador de argumento, viene el criterio. El criterio decía que queremos sumar aquellas cantidades menores que 3. Ojo, en este caso tenemos que recordar aquellos operadores lógicos, que yo ya he hablado de ellos en varias ocasiones, especialmente con aquellos que estuvieron conmigo en el Excel básico, ¿verdad? Operadores lógicos son bien sencillos. Igual, no igual o diferente de mayor, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. En este caso, como estoy diciendo que quiero sumar aquellos números menores que 3, pues le voy a poner el operador lógico menor. Menor que qué? Que tres. Y lo tendré que encerrar entre comillas. Probemos a ver qué pasa. Vamos a cerrar un paréntesis. Y nos dice que hay un error. ¿Por qué será? Bueno, porque necesitamos encerrar el... Menor que tres entre comillas. Vamos a ver ahora. Hoy sí. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué en este caso, aún siendo el argumento de criterio un número, por qué lo tenemos que encerrar entre comillas? Si usted nos había dicho que cuando son números, no necesitan comillas. Ah, pues sí, pero cuando son solo números, si ya le agregamos. Un operador lógico, menor, mayor, etc. Ahí sí lo necesita de nuevo. Pero es fácil corregirlo, ¿verdad? No, no requiere mayor ciencia. Entonces nos dice que la suma de valores menores que 3 es 8. Vamos a ver, sería 2 más 1, 3 más este... Quiero ver... 1, 4, 5, 6. Siete, ocho. ¿Estamos bien? Sí. ¿Todos? ¿Todos no funcionó? Sí. Va. Como usted puede observar, el tercer argumento todavía no lo estamos utilizando de la función sumar.sí. Ahora sí. Vamos a ver en qué caso es necesario utilizar el tercer argumento para que todo quede pero bien claro. Vamos a mover a la hoja sumar puntos y tres. Aquí tengo tres columnas. Vamos a escribir en la E1. Un título que diga vendedor. Debajo de vendedor, vamos a escribir ventas. Le vamos a poner negritas a ventas también. ¿Para qué? Es la pregunta. Resulta que en este caso vamos a utilizar un criterio en el tercer argumento de la función sumar. .sí, el cual nos deja especificar un rango de suma diferente al rango donde se aplica el criterio. Es que hasta este momento nosotros habíamos aplicado la suma en el mismo rango, donde está el criterio? Si yo aquí en sumar punto si sí, 1 le digo, sumar punto sí, el rango desde la A1 hasta la A10 con el criterio de 5, le estamos indicando al Excel que la suma se va a realizar para el mismo rango donde se encuentra el criterio es decir, la misma columna. Igual fue aquí. Le dijimos al Excel que nos sume a aquellos valores menores que 3. Ese es el criterio. Pero la suma se está haciendo en el mismo rango donde se encuentra el criterio. En cambio, en la última hoja... Si yo quiero, si mi necesidad, por ejemplo, es, tengo esta lista de vendedores y deseo conocer el total de ventas de un vendedor específico. Oiga bien, ¿cómo se lo estoy planteando? El total de ventas, pero de un vendedor específico esto quiere decir que dependiendo del criterio del vendedor así yo voy a sumar sus ventas correspondientes. si yo por ejemplo digo aquí quiero obtener las ventas solo de Juan esto le vamos a quitar negritas porque parece que fuera un título. Quiero obtener las ventas solo de Juan. Ah, vaya. Nos vamos a ubicar en la F2. Igual. Sumar. Punto sí. Abrimos paréntesis. Vamos a marcar el rango donde se encuentra el criterio de búsqueda. ¿Cuál sería? Bueno, si yo ando buscando a Juan, el rango se encuentra desde la A2 hasta la A10. Allí es donde voy a ir a buscar el criterio. ¿Qué va a ser, Juan? Ok. Separo. Un punto y coma o coma. Me pide ahora el criterio. Ahora, ¿dónde está el criterio? Aquí lo tengo. En la F1. Simplemente le doy un clic. ¿Necesito comida? No, porque referencia celda. Ajá. Separo de nuevo un punto y coma o coma. Y ahora sí, necesito usar el tercer argumento, que es rango suma. Está siempre entre corchetes haciendo ver como que es opcional, pero es que esa palabra opcional la confundimos con casos de la vida real. Si nos dicen, ah, no, es opcional que usted pague este, este artículo. No, si usted quiere, lo lleva, y si no, pues también. No, mire, por la compra de este artículo le regalamos otro, pero si no quiere, si no le gusta, no lo lleve. Es opcional, decimos, ¿verdad? Aquí dependiendo de la necesidad va a ser opcional. ¿Por qué? Porque en este caso lo que queremos es sumar las ventas de Juan. No quiero sumar nombres. Si yo no escribo el tercer argumento de rango suma, le estoy queriendo decir entonces al Excel, mire Excel, vaya a buscar aquí a Juan y sume donde encuentra la palabra Juan. ¿Y cómo es posible que yo pueda sumar nombres? Eso no se puede. Entonces se nos hace necesario escribir el tercer argumento. ¿Y dónde está el rango que yo quiero establecer la suma? Dependiendo del criterio de Juan. Lo tengo en ventas, simplemente lo marco. Cierro paréntesis. Y eso es todo. Me da 20.259. ¿Por qué? Porque vino el Excel y dijo, aquí hay un Juan, yo voy a agarrar sus ventas. Aquí hay otro Juan, voy a agarrar sus ventas también. Y aquí hay otro Juan. Entonces el Excel nos está sumando. 6.583 mil ochenta más seis mil más siete cuatrocientos treinta y uno y nos da esta respuesta estamos claros entonces cómo utilizar eh, la función sumar punto .sí? especialmente cuando necesitamos especificar el tercer argumento estamos claros sí Solo un sí, escucha. Sí, estamos bien. Vale. Bueno. Esto quiere decir entonces que ya estamos listos y listas para un ejercicio. Por lo que voy a necesitar que usted me abra este librito que se llama Ejercicios: Sumar contar.si sí, contar sí alumno. Tiene dos hojas. La hoja de ejercicio número uno y la hoja de ejercicio número dos. ¿Qué tenemos en la hoja de ejercicio número uno? Un registro de notas. Con su número correspondiente. Apellidos y nombres. Notas de Internet. Notas de Word. Notas de Excel. Y el promedio ya ha sido obtenido aquí. Esto que no le preocupe a usted. Esta va a ser su tabla fuente. Es decir, usted me va a ver a trabajar con esto para dar respuesta a estas cinco preguntas. Acá en este ranguito usted me va a resolver estas cinco preguntas utilizando la función contar.c. .sí. Luego acá abajo otras cuatro preguntas, pero utilizando la función sumar.c. .sí. Sus respuestas acá. Eso para la primera hoja. Para la segunda hoja, ejercicio número 2, tenemos otra tabla, pero se trata de planilla de remuneraciones. Usted me le va a dar respuesta utilizando la función contar puntos sí a estas preguntas. ¿A dónde? Aquí. Y otras cinco preguntas más, utilizando la función sumar sí, me las va a responder aquí. ¿Estamos claros, señores? Sí. Vale. Le queda el resto del tiempo, ¿verdad? Para resolver estos ejercicios. Y, y me terminan. Espero que me terminen, ¿verdad? Pues me suben manitas. Yo quedo pendiente por acá.

Hola Johanna, tiene su micrófono encendido? No sé si algo me quiere consultar. Bueno, Ricardo, ¿por dónde vamos? En el primero, el único que no puedo hacer ingeniero es el último. ¿De la primera hoja? Sí vamos a ver es el sería el, este el número nueve de, de la función sumar sí Espérame, vamos a ver si quiere me comparte su pantalla sí ahorita bueno este de aquí no lo puedo hacer no sé dice porque a decimales no puede hacer ¿Cuánto es la suma de los aprobados? Espéreme, déjeme chequear. ¿Qué le puso usted ahí? Le puso la suma de G4 a sí, la G3. Le, por, porque dice, ¿cuánto es la suma? De los aprobados. De lo, de la suma de los aprobados en el promedio. Entonces, el Pero, rango es el promedio. No, 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 pero observe que entre paréntesis le dice 10 o más. O sea que para ser aprobado, tiene que tener 10 como promedio o más. ¿Me explico? Sí, no, yo lo comprendo, pero en el, el rango sería en esta, en la columna de promedio, sería el, el, el rango. Sí. ¿Y ¿Qué le ha puesto ah. de criterio? Y yo le puse después que sería porque dice, de los aprobados, 10 o más, dice. Uh -huh. Mayor o igual que le puse yo 10. Ajá. Cerré y me tira ese 112.33. doce eh, punto tres. Sí, lo veo un poco extraño. el así porque no son datos para decimales. <laughs> A mí, a mí me suena un poco raro, pero déjeme ver cómo lo tengo yo por aquí. A mí también me dio así. Bueno, ah, pues quizás la celda está personalizada de alguna otra forma, no sé. Yo solo la personalicé y la dejé con números enteros. Sí. Y de todas maneras, esa es la respuesta: 112.33. Lo que pasa es que el promedio usted lo ve con, con números enteros nada más. Pero si usted sombrea el promedio. El dato de los promedios ahí arriba en la columna G, desde la G4 hasta la G3, marca lo si quieres. ¿Tú vales decimal? ¿Sí? No, decim ese es porcentaje. Ah, no, 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 perdón. Eh, un poquito más a la derecha donde estaba hace un momentito. Un poquito más, un poquito más. No, en el comando. En la ficha inicio, grupo número. Márqueme el rango de nuevo. Va un poquito más a la derecha, donde está ahorita. Ahí. ¿Sí? Aumente decimales. Ahí está. O sea que se le ha quitado decimales de tal manera de no visualizarlos. Uh -huh. Por eso es que cuando usted hace la suma de los mayores, eh, perdón, de los iguales o mayores que 10, le dice 112.33. Porque en esa celda no tenemos que le quitamos los. los animales. Después, entonces, entonces aquí estaba bien. Correcto, sí. Después, sí. No dude de su capacidad. Sí, ya el, el otro lo había empezado a hacer, pero igual lo voy por las primeras. Va. No lo eh, tengo. Va, está bien. ¿no? Está bueno, buena, perdón. Eh, señores, gracias, Ricardo. Okay. ¿Alguna otra duda por el momento? Yo sé que no vamos a terminar hoy, definitivamente, que el ejercicio no está hecho para terminarlo hoy mismo. Uh -huh. Así que hoy le quedan dos días <laughs> para terminarlo, ¿verdad? Y, y que el día eh, viernes lo podamos ya discutir. Pero por favor, hagamos lo posible por terminarlo. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Bueno, les comento que ya la clase ya se terminó. Así que eh, pues nos veríamos hasta el día viernes, sin falta, a la, a la una de la tarde. Pasen buenas tardes. Entonces. Gracias, Igual. Bueno. bueno, bueno. Buenas tardes. Buenas tardes.